Avisar a la comunidad que estos días van a estar el recambio de las farolas. Bah, es un arreglo, se va a pasar a luz LED todas las farolas y bueno, se hará el recambio de todos los vidrios, los policarbonato por policarbonato nuevo, que ya están, viste, demasiado quemados y rotos. Entonces bueno, se va a hacer todo ese arreglo, lo cual lleva a que se nos llevemos las farolas a taller, se arreglen y se vuelvan a disponer en la plaza. Las ya existentes son las que se van a arreglar y agregamos iluminación más general, que son estas tres torres que van a aparecer. Son tres torres LED con triple pescante. Bueno, iluminarían los sectores que quizás estaban un poco oscuros en la plaza, y también se van a agregar unos reflectores a los pies de los tres árboles grandes de este sector, también para iluminar un poco debajo de los árboles, que es un sector bastante, bastante oscuro durante la noche, obviamente. A la vez vamos a estar con el recambio de los juegos. Estos juegos se van a sacar, se van a reparar a nuevo en el taller de herrería, o sea, se va a cambiar lo que esté roto y lo que esté sano se restaurará, se pintará y los dispondremos en alguna de las otras plazas de la localidad, y acá colocaríamos juegos nuevos. La idea es, si llegamos con el tema de los fondos, es ir cambiando en todos los sectores de las plazas, para, bueno, una mayor seguridad, ¿no? También vamos a tratar de llegar con el tema del arreglo de todos los bancos. La idea es llegar con una fecha el 21 de septiembre, estar arreglado, pero bueno, iremos viendo si llegamos en esos plazos. Restauraremos los que estén rotos, los que podamos mantener, será un trabajo de pintura, y también se van a agregar algunos otros, algún sector más que esté faltante de bancos, que son los mismos bancos que sacamos de la Plaza Mitre, que hicimos el recambio, los colocaríamos acá. ¿Se van a sacar los bancos o se va a hacer el trabajo directamente acá? La idea esa todavía no tengo resuelto, calculo que se va a hacer en plaza, o se extraerán las maderas, se restaurarán, o sea, la estructura se dejaría.